Bueno, mis amores, bienvenidos una vez más a este mi canal y también su canal Dulce Hogar. Bueno, les cuento, mis amores, que hoy por fin llegó el día que tanto he esperado, porque todo es un proceso en la vida y hay que esperar el momento indicado, y ese momento es hoy. Los que conocen mi canal saben muy bien que en el video pasado les estuve mostrando las puertas que llegaron, mis amores, para mi cocina. Sí, porque mi cocina, pues, literalmente tenía cortinas puestas desde hace un año, y siempre que hemos estado en esta casa ha tenido cortinas. Pero llegó el momento en el cual llegó un cambio drástico, y yo amo los cambios, ustedes saben muy bien que así es. Entonces ya llegaron las puertas, y eso fue el viernes que pasó, hace 8 días. Es decir, mis amores, que para este video hoy ya tenemos un gran avance, y es decir, que les voy a mostrar cómo quedó gran parte del trabajo que se hizo en la cocina con las puertas nuevas. Y en este espacio de aquí, mis amores, estuvimos colocando, pues, esta especie de repisita donde se pone lo que es el papelito, miren, el papelito. Y aquí se puede guardar también todo lo que es el papel aluminio. Tiene esta tapita. Y bueno, aquí colocamos lo que son los frascos. Miren, los frasquitos que ustedes saben que estuvimos comprando en el Gangazo Paisa. Eso los colocamos en este espacio de aquí. Mi mamá estuvo comprando más. Lo que sí voy a hacer, mis amores, es colocarle las etiquetas para poder saber cuál es cuál, porque como pueden ver, en la parte de abajo trae el espacio donde se ve exactamente muy bien el color del implemento que está allí colocado. Pero pues si tú lo colocas otra vez ahí, no vas a saber cuál es cuál. Entonces sí, va a tocar colocar las etiquetas, que diga color, que diga comino, que diga, bueno, etcétera. Todos con sus etiquetas a la vista, para poder cuando uno los vaya a coger, sea muy fácil. Y como pueden ver, miren, quedó en ese espacio aquí donde tenemos nuestro extractor al piecito. Porque ya no queremos ver nada aquí. Como pueden ver, aquí tenemos los frascos del Dollar City. Este que siempre se pierde. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Esto también vamos a estarlo guardando, porque queremos ver nuestros mesones despejados. Bueno, las puertas están atrás de mi cabecita, ya listas y puestas. Entonces, mis amores, les voy a hacer el video oficial de cómo se ve mi cocina ahora con esas puertas. 1, 2, 3. ¡Epa! Bueno, mis amores, miren el resultado final de este trabajo que se hizo. Así como pueden observar, quedó mi cocina después de estos cambios que se hicieron. Miren, miren, miren nomás cómo se ve de diferente, totalmente diferente. Y bueno, pues les voy a hacer un resumen de todo. Como pueden observar, aquí tenemos 1, 2 y la número 3. Todavía nos falta en este espacio aquí las dos puertas que se van a poner, porque también vamos a estar colocando puertas en este espacio de aquí, más conocido, mis amores, como la zona del café. Usted sabe muy bien que aquí es donde teníamos antes la cafetera, que ya no usamos, pero ahora tenemos lo que es la licuadora, y tenemos ese aparatico aquí, y tenemos el horno microondas, porque no tenemos, bueno, sí tenemos la cena, pero no quisimos colocarla esta vez. Y bueno, aquí abajo tenemos lo que son los platos, los vasos y las cucharas. Al colocar las puertas, este espacio va a quedar muy, muy seguro. Entonces vamos a estar también guardando muchas cositas que ya no queremos por ahí a la vista. Pero entonces, miren cómo quedó la cocina. Mi padre fue el que estuvo haciendo ese trabajo. Entonces, mire, esta puerta se abre de esta manera. Todavía falta colocarle, obviamente, las manijas, pero pues ahí les doy más o menos como una explicación de cómo se abriría. Esta otra se abre de esta manera de aquí. Miren, mis amores, él hizo ese trabajo él mismo. Todo lo hizo él solito. Es muy inteligente para todo eso, la verdad que sí, me asombro mucho. Y bueno, esta se abre de esta manera. Miren. Ah, me encantó, de verdad que me encantó. Y bueno, al colocarle, pues obviamente,
y las manijas va a ser más fácil abrirlas. Pero bueno, ustedes estaban diciéndome el color, qué color tenía que combinar perfectamente con la cocina, y eso fue lo que se buscó y se trató de hacer. Como pueden ver, es un color como gris, es un color gris, como tirando a café, pero es un color gris, grisecito. Combina perfectamente con esos que tenemos aquí, miren. Y obviamente, miren cómo le da de vida a la cocina. De verdad que le da una vida esencial a la cocina. La verdad que ya queríamos cambiar las cortinas porque, como pueden ver, esos cositos pues se caían mucho. Hay que quitarlos de aquí para que pues obviamente sea más bonito. Y bueno, así se ve la cocina. Se ve totalmente diferente, se ve hermosísima, miren. Se ve tan lindo uno llegar desde afuera y encontrarse con esto. Les voy a hacer un avance, como una explicación. Miren. ¡Wow! Esa es mi cocina. ¡Wow! Se ve diferente. De verdad que sí. Se ve la sala, se ve la cocina. ¡Wow! De verdad me encantó. La verdad me encantó mucho el resultado final. Bueno, todavía no sé el resultado final como tal, pero sí es un avance bastante grande, mis amores. Todavía falta colocar las puerticas de allí como les expliqué, pero pues ya la cocina, mis amores, se ve muy, muy diferente, la verdad que sí, miren. Es que dan ganas de limpiarla y todo. No, pero la verdad sí, la verdad que sí, se ve muy bonito. El color pienso que quedó perfectamente bien con mi cocina, miren. Y ahora, como ustedes saben muy bien que voy a estar haciendo unos cuadros, la casa va a tomar un cambio de aires porque yo siempre digo, uno tiene que darle cambios a la casa. Y bueno, más adelante mirar qué otras cosas podemos añadirle. Ya digo que eso hace dar estética a la casa, elegancia, glamour y todo se ve muy bonito, la verdad que sí. Y bueno, mis amores, también les cuento que miren, estuve trayéndome este aparatico para colocar lo que son los huevitos. Ustedes saben muy bien que a veces no tenemos dónde poner los huevitos porque en la nevera no se pueden tener, entonces tenemos que tenerlos allí a la mano. Entonces, esta bandejita, como pueden ver, miren, es muy bonita, es en color gris o color plateado. Me gustó porque es muy diferente. Yo antes tenía una gallinita de huevos que me encantaba, pero pues la verdad el material se oxidó muy rápido, entonces preferí llevarla obviamente a la casa donde estábamos antes, que allá tenemos muchas cosas que ya no utilizamos, entonces pues ya la guardé y traje esta que está aquí. Pienso que pues se ve bonita. Por el momento, mis amores, estoy colocando esto en la parte de acá arriba de la nevera. Ay. Porque no encuentro dónde más ponerlo. Como les dije, al tener las puertas voy a procurar llenar los espacios que están vacíos con más cosas. Yo siempre guardo todo en diferentes lugares. Las ollas siempre las coloco en este espacio de aquí. Y aquí guardo todo lo que son como las galletas, el chocolate, algunas cositas de la remesa. Y bueno, en este espacio aquí siempre guardo lo que son los recipientes, el colador, el rallador. Siempre me gusta tener todo como separadito. Entonces, en este espacio que está aquí, si Dios permite, vamos a estar colocando todo lo que son los electrodomésticos, la loncita como tal, ahí está. Y dejar algunos espacios vacíos porque la verdad queremos tener menos cositas puestas en el mesón. Bueno, y en ese espacio de aquí, mis amores, también traje este osito, como pueden ver. Mírenlo como es de bonito. Es bien bonito. Y lo voy a estar colocando aquí, en ese espacio también. Este cactus en color plata. Pues siento de que se ve muy bonito en ese espacio. Y bueno, pues la plantica se ve bonita. Y bueno, mis amores, creo que eso es todo lo que quería mostrarles. Si Dios permite, en el próximo video, ya confiando en Dios, voy a estar haciendo unos tours también de otras tiendas. Entonces, ustedes saben que yo voy poco a poco mostrándoles, pero obviamente no dejo de mostrarles mi casa. Estaré mostrándoles en los videos de mi casa ya las puertas del todo puestas. Me encantaron las manijas que compraron para las puertas, son muy bonitas y pues obviamente muy elegantes. Y bueno, creo que eso es todo. Voy a ir a la impresora. Para los que no conocen mi habitación, yo tengo esta impresora que está aquí. Entonces voy a estar buscando los archivos, mis amores.
en algunas partes que tengo por allí, voy a estar buscando nombres para colocarle a los frascos. Entonces voy a imprimir eso y se lo voy a colocar los frasquitos, porque la verdad pues quiero que sean bien bonitos. Bueno, yo me despido de todos ustedes, mis amores. Gracias por todo el apoyo, gracias por cada uno de los mensajes que dejan en todos los videos, sobre todo los mensajes que dejaron en el video pasado, diciéndome y resaltando lo juicioso que soy, lo limpio y ordenado que me gusta hacer en mi casa, y eso se lo debo a mi madre, que me ha enseñado todo, la verdad que sí. Y bueno, me dejó ese legado que me encanta, tener mi casa limpia, ordenada. Hoy sábado tengo todo limpiecito. Y bueno, dije, tengo que grabarles ya por fin la cocina, porque yo sé que ustedes están esperando a ver cómo se veía la cocina. Y obviamente la cocina se ve súper bien. En mi opinión, fue un cambio que me encantó. Y bueno, gracias a todos ustedes. Gracias, princesas, por todos esos mensajes tan bonitos que dejan en cada video. Y seguiré siempre leyéndolos y respondiéndolos y aceptando todas las sugerencias que me dejan, porque son de gran bendición. Y bueno, nos veremos en el próximo video, si Dios permite, en la tienda que ya saben que les gusta a todos ustedes. Bye.